¡Aplauso!
Consuelo, buenas tardes, Consuelo. Quiero darles gracias por eso, por estar reunidos aquí para celebrar los 50 aniversarios de mis padres, a nuestros familiares, compadres y amigos. Es para mí un honor dirigirme en este evento a los autores de mi vida. Querido padre, querida madre, antes que nada le doy gracias a nuestro Creador por haberme dado la bendición de haber concebido el honor concebido en su amor, que para mí y para mis hermanos ha sido un ejemplo de vida desde el día que ustedes decidieron entregarse y hacer de sus personas una sola carne. En nuestras sagradas escrituras está escrito: Padre, a ti en especial te doy las gracias
por haberme demostrado que a la mujer se le trata como un vaso frágil, como a la cuidadora del reino de Dios, pues en tu ejemplo me enseñaste que la mujer que elegiste le vendaste tu esfuerzo y tu dedicación por un hombre que le lo que dijo el Padre Celestial, cuidaste de tu edad desde las plantas hasta los frutos. Madre, hoy con el corazón reconocer que siempre fuiste la ayuda idónea y por algo recibiste la instrucción de ser la compañera y la cómplice de la vida del hombre que un día elegiste para convertir esta hermosa travesía llamada matrimonio. Gracias, querida madre, por haber entendido que la instrucción que dice la mujer sabia edifica su casa, más la necia la destruye. Gracias, amada madre, por el honor a este bello hogar día a día y quizá por carencias, pero un corazón fuerte supiste cuidarnos y sobre todo por haber respetado como cabeza de familia a mi padre. Quiero que sepan ambos que siempre los llevaré en mi corazón y que cuando Dios llame su presencia, aquí en nuestros corazones quedará este bello legado. Nos has enseñado, padres, Dios los bendiga y los proteja hasta entonces. Salud. Ahí nos indican qué es lo que sigue.